Ricardo, me escucha, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Todo bien ya, esperando la otra clase. Sí, vamos a ver si ahora nos deja el tiempo darla, porque está viviendo algo fuerte, pero ayer estaba con pentarrón y estaba azotando y se estaba yendo la energía eléctrica y todo, y eso generó problemas, pero esperemos que ahora esté tranquilo. Ahorita ya me remojo. Sí, aquí ya no está lloviendo. Ayer sí se puso feo, hasta se fue la luz. Sí. Pero a ver, Sí. ojalá que entren rápido todos para Para que empezar. iniciemos, ajá. Pues sí. Pero aquí listo ya. Okay. Todos ya van a ingresar. Sí. Ahorita sí. Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches, Lee. Mire mi máquina. Esta es la máquina de, perdón, es la cámara de la máquina, de la laptop. No estoy utilizando la cámara adicional externa. Bien raro, ¿verdad? Suele fallarle. Sí, fíjese que algo le pasa. Alguien me dijo que tenía que reiniciar, o sea, como había que sacar todo y volver a reinstalar todo. Pero Buenas dije, noches, licenciado. hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Pues por el momento todo bien, ¿y usted qué tal, licenciado? Bien, bien, mira, aquí estamos saliendo de estas gripes que hemos estado ahí, bien raro. Hace, ¿qué le puedo decir? Hace 3 sábados fui a cazar una gripe en una reunión que tuve, un taller que tuve. Y bueno, fue una infección tremenda que se tuvo que tomar antibióticos. Luego, bueno, ya iba saliendo y todo. Y el jueves, creo, jueves de esta semana pasada, fui a la farmacia a comprar unas cosillas, medicamentos normales, ¿verdad? Y creo que ahí casé la gripe. Yo a la farmacia y a los bancos voy siempre con hola, buenas. Estaba ahí escribiendo a alguien. Entonces, yo creo que allí fue donde casé una nueva gripe. Porque, sí, aquí están escribiendo que no tengo el micrófono, cuando pase asistencia lo haré aquí. ¿Quién? Pelle. A Patricia. ¿Es usted, Patricia? Bueno, voy a tratar de voy a tratar de pasar lista ahorita con lo que tengo aquí a la vista para que. Jacqueline, usted me dice que tiene problemas con el micrófono. No, licenciado, no soy yo. Ah, ok. Ok. Paola Yesenia es la persona Ahí que tiene tiene el problemas. problema, ¿sí? Lo voy a poner en este momento. Paola Yesenia. Ah, ya le puse. Sí. Ah, licenciado, yo estoy desde el celular, oye, porque aquí está lloviendo a mares, igual que ayer. Ajá. Ajá. Sí, bueno, qué Jaime bueno. Roberto. Sí, Jaime Roberto, ahorita lo vamos a poner también. Buenas noches.
Buenas. Bueno, alguna vez vamos. Bueno, creo que vamos a comenzar en este momento. Dieciséis. Está Jorge y yo, 17, 18. Falta un par de personas más. ¿Podemos comenzar, Liz? Bueno. Okay, ahorita vamos a comenzar. Perfecto. Okay. Voy a compartir pantallas pronto para que veamos. Okay. ¿Ya están viendo? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, retomando de inicio lo que ayer estábamos viendo, vamos a ir ahora con tipografía y colores para fortalecer la identidad de marca. Repitiendo, el objetivo es que cuando finalicemos esta lección, todos nosotros vamos a conocer los beneficios y algunas herramientas para fortalecer la coherencia visual y aplicar en las creaciones de contenidos para subir en las redes sociales. Fortalecer la identidad de marca a través de la identidad corporativa. La identidad corporativa está dada porque las personas, nuestros usuarios, nuestros usuarios o las personas, nuestro target, nos identifiquen plenamente casi que de inmediato. Para eso tenemos que utilizar unas tipografías especiales o tipografías que son comunes ya, pero que nosotros nos las empoderamos, igual que los colores, ¿verdad? Bien, ¿qué significan los colores y la tipografía de las marcas? Decíamos ayer que la imagen de marca es un tema algo olvidado en las pymes. Y sin embargo, las grandes empresas explotan al máximo. Entonces, si las grandes empresas explotan al máximo, quiere decir que algo bueno aportan. Y si aportan algo bueno, nosotros como empresa pequeña o como emprendedores o que tenemos un negocio pequeño, tenemos que adoptarlo también. Que nos vayan identificando desde un inicio, ¿ya? Entonces, lo que podemos afirmar es que los colores y las tipografías que utilizamos para nuestra marca dicen mucho de nosotros. Seamos grandes o seamos pequeños. Tipografías y colores. Cuando utilizamos en nuestra identidad corporativa, no se cuestion son cuestiones de po no son cuestiones de poca importancia. Todo lo contrario, son lo que nosotros pretendemos o queremos posicionar en la mente del consumidor. Decía ayer de que el marketing de eso se encarga de posicionar en el top 10, o sea, dentro de las primeras 10 marcas, que es lo que hacen los buscadores y los rastreadores cuando están ubicando en el SEO,
Es lo que hacen es un bombardeo mental, un vapuleo mental que le llaman para que nuestra marca y nuestros colores sean representados en los primeros lugares y sean recordados. Y quiero decirles que, por ejemplo, si a mí me dijeran que para que a mí me identifiquen en las redes sociales, yo les decía, por aquí lo vamos a ver ya, de que antes teníamos que 15, 20 minutos para poder convencer a nuestro interlocutor o a nuestro usuario que le convenía hablar con nosotros. Ahora tenemos entre 1 y 5 segundos a lo sumo para que nos permitan el favor los usuarios o los cibernautas de ver nuestra marca. Y regresando, si a mí me dicen que debo de elegir un elemento para poder fortalecer mi identidad comercial dentro de todo lo que yo estoy subiendo a internet y me dijeran que están en la tipografía y están los colores, yo me iría por los colores, porque los colores tienen más efecto de recordación en la mente de las personas. O sea, es más fácil recordar, a menos que la marca sea una marca espectacular y que sea difícil de olvidar, porque hay unas marcas que de verdad dan pena. Uno no puede recordarles, pero los colores uno rápidamente identifica. Por favor, díganme con qué color identifican el rojo, por ejemplo. Pizza Coca-Cola. Ahí está. claro. Exacto. Ajá. Exacto. Bien, gracias. Entonces, quiero decirles eso de que ustedes inmediatamente ven un color y lo relacionan con alguna marca, hablando del término del mercadeo. Entonces, cada color o tipografía tiene un significado distinto. Ya más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Aunque las personas que los vean no tengan conocimiento de diseño, sentirán determinadas emociones. Recuérdense que el Internet de ahora, además de ser personal y de ser muy humano, es sobre todo sensorial. Entonces, entra por las sensaciones que nosotros sentimos y las emociones, sin darnos cuenta, porque no nos podemos analizar. Yo les decía ayer, por ejemplo, tengo una camisa azul, a mí me encanta el azul, entonces quizás me identificaría más con una marca que tiene los colores azul que con una que tiene un verde o un gris, ¿verdad? Entonces, es como les digo, es sensorial. Por eso, si utilizamos la psicología de los colores, tanto en tipografía, que es lo que es cuando detrás podemos crearnos una imagen de marca que transmita lo que queramos que nuestros leads persigan en nuestros negocios. Por ejemplo, el negro es un color para algunos es fúnebre, porque es dolo, es, no, dolo no, es este, bueno, fúnebre porque, ¿cómo que se llama cuando alguien está de luto? Representa luto. Pero también para otras personas significa elegancia cuando es combinado con el blanco. Entonces, de esta manera llegamos con mayor facilidad a nuestro público objetivo. Cuando ellos logran, como ustedes dijeron, ciertamente las marcas que mencionaron tienen esos colores especiales. Si yo les digo un azul, inmediatamente van a ir al tigo, o un rostro, una sonrisa, pero van a ir al tigo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las tipografías, por ejemplo. Y signos, símbolos. Por ejemplo, ustedes ven la marca Nike o Nike, venla rapidito, ustedes pueden identificar rápidamente a través de los colores y a través de cierta simbología que nos la apropiamos con el objetivo de poder transmitir y que los usuarios o nuestro target nos identifique plenamente. Si nosotros todos queremos que quien vea nuestra imagen de marca nos perciba como una empresa moderna, cercana, clásica, tradicional, o que le inspire confianza, sobre todo compromiso, está en nuestras manos siempre que nosotros podamos utilizar los colores y los tipos de letras adecuados para ello. ¿Ya? Por el contrario, una mala elección de los colores y tipografía que vayan a formar parte de nuestra identidad corporativa o del logo, que es parte de nuestra identidad corporativa, porque el logo no lo es todo, es parte fundamental. No puedo decirle qué porcentaje porque
¿Qué porcentaje representa de la identidad corporativa el logotipo? Pero es interesante. Puede dar como resultado que el consumidor se lleve una idea equivocada de nuestra empresa, ¿verdad? Le decía yo ayer, si viera usted una imagen un poco desteñida de alguien que se dedica a lanzamiento de marca, a posicionamiento de marca, visualización de marca, ustedes van a decir, bueno, estas personas están hablando de hacer crecer mi marca o de hacer branding o construir mi marca, pero con un tono gris. No. O sea, a menos que el tono gris fuera el de su preferencia o que tuviera que ver con la marca que ustedes están representando. Bien, dentro de la psicología de los consumidores es un factor importante el hecho de los colores. Y si nosotros elegimos mal, nuestra imagen de marca será diferente a lo que queremos transmitir. Entonces, ya les puse algunos ejemplos. Y puede que aquellos se decanten, aquellas personas, o sea, aquellos se refiere a los usuarios o el target al que queremos llegar, se decanten por otra opción de la competencia, ¿verdad? Entonces, el diseñador gráfico debe ser alguien que, además de tener un gusto muy exquisito respecto a los diseños que hace, debe tener un gusto exquisito y además conocimiento de la parte de la psicología de los colores, ¿ya? Para poder, y él, por ejemplo, o ella, debe de ser capaz de recomendarle a la persona que llega a pedirle que le haga un manual de marca, de recomendarle por qué sí un color y por qué no un color, no, y por qué no otro color. Al final es el dueño de la marca el que va a elegir si se va con un color, aun que la recomendación del diseñador gráfico sea diferente a la que ellos quieren. Esta es una empresa, Testy Placement, ha realizado un estudio en el que nos muestra los colores y las familias tipográficas más utilizadas en las identidades corporativas de las principales empresas del planeta, ¿verdad? Aquí habla de que aquí habla de que un segundo. Okay, perfecto. Dice que el azul es el preferido. Ah, ya ven, por algo yo, a mí me gusta el azul. Qué creído. Para crear su imagen de marca, ya que un 37% de ellas lo utiliza. Sería bueno agarrar unas 37 marcas al azar o un total de unas 100 marcas y ver qué porcentaje utiliza el azul. Sería interesante. Pero luego está seguido por el rojo y el negro. También utilizados por un 27% rojo y negro del total del estudio que ellos han hecho. Y dice, por el contrario, el menos utilizado como color corporativo sería el morado, color que solo usan un 2% de las empresas. El morado es un color lindo, pero para otras situaciones o para otros menesteres, otros aspectos. Esto estamos hablando de los colores. Ustedes se han fijado que, bueno, hicieron una tremenda crítica local al estadio Cuscatlán porque había pintado de rojo y amarillo. El rojo y amarillo, todas las personas lo identificamos. Bueno, mercadológicamente nos han vendido esa idea y así lo identificamos como colores de comida, ¿verdad? Entonces, el amarillo y el rojo, le dije, ¿no? Sí, ajá. Es para comidas. En lo que a tipografías, Helvética es la fuente estrella, con un 48% de las empresas que lo utilizan en sus logotipos. ¿Ya? El 21% de las marcas prefieren las tipografías de tipo sans serif, el 12% elige Slav y un 11% Script, y solo un 8% utiliza una tipografía de familia serif para su imagen de marca. Quiero decirle que esto se refiere a las personas que no han hecho un tipo estilizado de letras que sea especial para sus colores. Por ejemplo, yo no encuentro el tipo de letra de, por ejemplo, de Pizza Hut, es su propia. Nike sí creo que puede tener una de las letras parecidas de este que están hablando.
pero normalmente los diseñadores gráficos, cuando están formando un logo, no se van por colores que son, digamos, comunes o estándares, que están dentro de los tipos de que están ya dentro de los paquetes de Internet, sino que utilizan las grandes. Y si al inicio, por ejemplo, una empresa que se está construyendo empieza con algún tipo de color, de texto, un tipo que es un poco común, casi que rápido, después de 2, 3 años, está migrando y está haciendo un refrescamiento de marca porque ya sea está en búsqueda de una consolidación de mercado, y entonces está transitando o migrando a un refrescamiento de marca, que podemos hablar después, para efectos de eso, de refrescar su marca, y que sin perder los rasgos anteriores. Así es que ustedes, si tienen un emprendimiento, o hagan un pequeño análisis de las empresas donde están trabajando ustedes, y vean si el tipo de texto o el tipo de color o el tipo de logo, la forma como está hecho, tiene que ver con la naturaleza del negocio. Entonces, ustedes pueden recomendar, pero cuando recomienden, vayan bien armados, digo, armados técnicamente, pues, en cuanto a por qué, por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de comida no debería tener un color verde, a menos que fuera una venta de comida natural. Entonces, ahí sí, el color verde tiene que ver, y haríamos unos textos que sean congruentes con la cosa natural, con la naturaleza, ¿verdad? Bien, sigamos. Estos son algunos significados en las familias de tipografías. El sans se asocia con modernidad, seguridad, alegría y estabilidad. Script va con creatividad, elegancia, afecto y seducción. El slab, modernidad, solidez, fortaleza y audacia. La moderna, inteligencia, estilo, tecnología, tendencia. Sheriff sería autoridad, tradición, respeto y seguridad. Habría que ver, compararla, este tipo de letras, poner los textos ahí, los tipos, y compararlo con algunas marcas. Por ejemplo, deberíamos de ver si esta que me dice que es Script, que es creatividad y elegancia, si el texto o el nombre de Mercedes-Benz va con ellos, ¿verdad? El Serif, algo de autoridad y tradición, podríamos encontrarlo con alguno de las alcaldías de los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene algún tipo de autoridad. Pero bien, esto es lo que ayer andaba buscando, ¿no? Y yo lo ubiqué en otra presentación, tenía esto en mente. Pero bueno, antes de crear la identidad corporativa, ya, o la identidad de marca, o construir, o hacer la arquitectura de la marca, o hacer branding, ¿verdad?, de nuestro negocio, es más que recomendable echar un vistazo a lo que permiten los diferentes colores, ¿sí?, y tipografías. Así nos aseguraremos de que elegimos los adecuados para que nuestra imagen de marca sea 10 de 10. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, ahora todos los que estamos aquí ya tenemos claro de que tiene mucho que ver en la psicología de las personas, dado la psicología de los colores, porque así ustedes lo pueden buscar en Google o donde ustedes deseen dentro de la Internet, la psicología de los colores, y existe. Es parte de lo que yo les he dicho, lo que significa cada uno de los colores, y lo que significa cada uno de los textos que se utiliza. Entonces ya no nos van a sorprender. Pero ¿a qué me refería? Por ejemplo, cuando alguien inicia un negocio, normalmente lo hace porque le gusta, ¿sí? Y eso en ciertos momentos se representa como la miopía del productor. La miopía del productor es de que sin un previo estudio, nosotros nos lanzamos en un emprendimiento, pero lo hacemos por nuestro gusto. En ningún momento
Consideramos hacer un pequeño sondeo, fíjense. Quiero comentarles que cualquier negocio comienza con un estudio de mercado y que existen también existen unos productos, son como siete, cinco productos que no necesitan un estudio de mercado porque tienen una alta demanda en la sociedad mundial. Y un ejemplo son, por ejemplo, los medicamentos, lamentablemente los licores, todo lo que tiene que ver para mujeres embarazadas, para niños, medicamentos, repuestos para vehículos. Ese usted agarra un poco de dinero, lo invierte en cualquiera de esos negocios y sabe que va a tener éxito si lo sabe llevar bien. De lo contrario, si están fuera dentro de ese segmento, de esos segmentos o esos productos, usted tendrá que hacer un estudio de mercado y si no es enorme, puede hacer un sondeo de mercado. Un sondeo de mercado es como unas preguntas que usted va a hacer a algunas personas, pero hágalo para saber cuál es la opinión de otras personas que tienen que ver con posibles clientes de ustedes. Me refiero a cuando van a poner algún negocio. Entonces, eso es la base. Aquí está lo que ya les decía, ¿verdad? Lo que ya lo hablamos, antier creo que lo hablamos, ¿verdad? Ahora estábamos hablando un poco de los textos y de los colores. Ahora vamos a entrar ya más plenamente en la parte de los colores. ¿Hasta aquí está todo bien? Pregunto. Sí. Ok. Sí, está claro. Ok, perfecto. Pregunto, si van a hacer un emprendimiento o tienen algún emprendimiento, van a hacer el análisis de lo que ustedes están poniendo por logo. Y si no tienen logo, pues es momento de crearlo a su modo. ¿Ya? Y cuando lo terminen, cuando hayan terminado, ustedes pueden hacer un logo imaginario o pueden hacer trazos, porque no somos dibujantes algunos. Otros sí somos creativos, otros no somos creativos, otros somos diseñadores gráficos, otros no lo somos, pero podemos hacer un bosquejo o un sketch de lo que queremos y lo plasmamos. O podemos inclusive de internet, hay muchos logos y textos que no pertenecen a nadie, están libres, ¿verdad? No nos exponemos a una demanda por derechos de uso de marca o de textos o de lo que sea, ¿no? Pero ahí podemos como que tener una forma de lo que en realidad nosotros queremos y luego hacerle un poco de cambio. Insisto, esto se llama benchmarking. Digo, no el buscar en no buscar los textos ahí. A ver, un benchmarking es cuando yo tengo una empresa y estoy comparando qué es lo que hace el líder del segmento económico en el cual yo me encuentro compitiendo, veo qué está haciendo. No lo copio, sino que lo mejoro. Entonces, y lo implemento en mi empresa y eso es benchmarking. Y hay de diferentes tipos, hay interno y externo, hay comparativo, comparativo contra el líder, varios, pero no es el punto ahora. Pero es eso, yo le llamo benchmarking, hacer una comparación porque tengo que ver algo que me encante o que me guste para luego yo presentárselo a dos que tres, cuatro personas que no tengan nada que ver con nosotros y que probablemente, que son chéveres y nos van a decir la verdad, ¿va? Y les pedimos, mira, dime la verdad respecto a este logo, ¿va? ¿Qué te parece? Y entonces, y le explica qué es lo que. Y luego un par de personas que no tengan nada que ver con usted, porque le van a decir la verdad, ¿no? Bien. Entonces, antes de crear la identidad corporativa de nuestro negocio, dijimos, es más que recomendable echar un vistazo a lo que transmiten los colores. Así nos aseguraremos de que elegimos los adecuados para que nuestra imagen de marca sea 10 de 10. O sea, que no tengamos después que andar haciendo un refrescamiento de marca porque en un momento determinado ya no nos gusta. Vayamos a los colores entonces. Vamos a tratar de ver cómo es que estratégicamente debemos de utilizar los colores en nuestra identidad corporativa. Claro, los colores a todos nos encantan. Yo creo que, bueno, cualquiera que sea el color, inclusive el negro, que para algunos es elegancia o fúnebre, funesto. Entonces, pero el color nos fascina, los colores nos fascinan, nos seducen, nos motivan y nos engañan. Vemos el color con todo lo que somos y en todo lo que hacemos.
lo que comienza con una señal que pasa rápidamente, casi inadvertida, a través del nervio óptico y lo convierte en un fenómeno emocional, social y espiritual que conecta con muchas capas de significado vivos. Cuando decimos capas de significado vivos, empezamos a relacionar algunos eventos que nos han pasado y logramos identificarnos. Logramos ver cuáles son o las diferentes etapas por las que una empresa ha pasado o sobre todo experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, y eso nos llega a la parte sensorial, o sea, a la parte de emocional, básicamente, ¿verdad? Entonces, para todos, no es un secreto que la marca o la identificación comercial es, ante todo, sensorial. Antes no lo era así. No lo era así porque no importaba mucho a los proveedores. La oferta no satisfacía la demanda. Ahora tenemos exageradamente cantidad de productos que satisfacen totalmente todas las necesidades y hay más que no hemos identificado o no hemos inventado. Las redes sociales se encargan de inventar y de hacernos entrar en algunas necesidades que en realidad no deberían de existir para cada uno, pero ahí estamos. Somos altamente consumistas. Y en esta construcción de branding, adelante, Jacqueline. Solo un comentario, licenciado, no sé si me escucha. Sí, lo oigo perfectamente. Sobre lo que usted está mencionando, es similar al por qué cuando los supermercados y zapaterías X tienda, cuando ponen las ofertas, dizque ofertas, por eso utilizan las viñetas rojas y las viñetas amarillas, aunque los precios no sean tan distintos, ¿verdad? Pero como lo que usted está mencionando y que es algo estratégico y sensorial, hay automáticamente como que respondiéramos a ese color y como que algo nos dijera, eso está en oferta, aunque realmente el valor no sea distinto, ¿verdad? Sino que aunque sea el mismo valor, pero algo nos dice el rojo que sí está rebajado y que hay que comprarlo. Sí, muchas gracias por tremendo ejemplo. Ciertamente. Y fíjese que ahí es donde funciona la psicología, porque cabal, cabal, usted ha dado en el mero clavo. Cuando nosotros vamos cabal al supermercado y vemos etiquetas rojas, nuestro sensorial, nuestro sentido, uff, oferta, dicen. O sea, está rebajado. Y todo el mundo lo utiliza. Todo el mundo, y tal cual usted dice, cualquier zapatería, cualquier negocio utiliza una etiqueta roja para indicar que eso está en oferta. Y ya mi mente ya está posicionado ese color, digamos en la escala, digamos es el primer color que a mí me permite relacionar que ese producto está en descuento. Y voy a tomar también, ahora he visto yo, no mucho, pero se pusieron de moda el splash. ¿Se acuerdan ustedes? Como cuando el splash es como cuando usted tira una gota de agua, por ejemplo, o tira una burbuja, digamos, o una vejiga, vaya. Un globo inflado con pintura roja, por ejemplo, y la explota contra una pared y quedan las. Eso es bien llamativo. Es una figura que se utiliza mucho para llamar la atención, ¿verdad? Muchas gracias, Jacqueline. Ciertamente, es así. Y eso nos ubica, ¿verdad? En cómo queremos llamar la atención. Y Jackie va por el lado este de que nos engaña, ¿verdad? Porque realmente. Bueno, y hay unos textos también aprovechando, hay unos textos que le ponen oferta ahí entre comillas o entre signos de admiración o entre estrellitas y todo, y ponen un color especial y amarillo quizás, y que de repente el rojo oferta 50%. Fíjense ustedes, el 50% normalmente está escrito en rojo, cuando hay un descuento de un 50, de un 25%, dependiendo del color de la marca que tienen ellos.
No vamos tan Perdón. lejos con el Black Friday. Exacto. Amarillo y negro, ¿no? Sí, No. amarillo y negro. Sí, pero también es el color, el naranja por la calabaza. Sí. Exacto. Bueno, entonces dijimos que son sensoriales, ¿no? Entonces, en la construcción del branding, o sea, en la construcción de la marca, en este branding, construyendo el branding, decidir la paleta cromática que rodeará el logo, isotipo, monograma, sigla, pictograma o imagotipo. Ahora ya saben ustedes de qué estamos hablando, ¿verdad? Es muy importante escoger el color en la identidad corporativa. Es lo que finalmente termina asociando tu empresa con un determinado mensaje. Quiero comentarles cómo es esto tan fuerte. Ustedes conocen y recuerdan IBM, que era, uff, el top 10. Esta era la máxima empresa porque fue la creadora de las computadoras y todo, y era, uff, ¿verdad? Yo recuerdo que trabajaba en una compañía y los señores ejecutivos, cuando venían yo trabajaba en una compañía internacional y le daba asistencia IBM. Y cuando estos tipos llegaban, ellos llegaban con un saco azul, una camisa blanca, un pantalón beige y una corbata roja, creo que era. Y llegaban con una cachucha azul oscura como mi camisa y decía IBM. Todo el mundo sabía que llegaban de IBM. Y aunque esas personas llegaran sin cachucha, nosotros ya sabíamos, ella viene los de IBM, todo el mundo sabía que llegaba la gente de IBM. O sea, los teníamos claramente definidos, ¿verdad? En cuanto a su forma de vestir y que llevaban unos attachés, no ahora las famosas mochilas o los famosos bolsos de colgar, sino que se utilizaban unos attachés. O, por ejemplo, todavía hay vendedores, yo ya no la uso, que tenemos un attaché y usted clásicamente identifica a un vendedor porque anda siempre un attaché, Samsonite o lo que sea. Eso es psicológico, ¿verdad? Es sensorial. Entra por mis ojos y rápidamente me lo manda el mensaje que es de una compañía específica. Ahora eso trasládenlo. Eso exógeno al ecosistema digital, trasládelo para el ecosistema digital. Y hoy ya no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos que ser muy hábiles con los colores para poder hacer que nuestro usuario o nuestra audiencia, más que todo, no nuestro usuario, nuestra audiencia, se quede con nosotros al percibir un color que es atractivo para ellos. Siguiendo con la tipografía y los colores para fortalecer la identidad de la marca. El color en la identidad corporativa proporciona fuertes declaraciones visuales que permiten comunicar un determinado mensaje. Entonces, lo que usted acaba de poner de ejemplo, y aquí. Yo voy en el súper y de repente, ¡plah! Algo rojo, ¡uf! Esto tengo oferta. Ahí voy. O sea, ese es un fuerte mensaje. Si ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, usted nunca ha visto una carroza fúnebre de colores muy muy extravagantes, siempre es negro. Y usted mira un carro, digamos que no es carroza fúnebre, y lo mira el diseño y que es negro, inmediatamente le va a usted un mensaje de que eso es, Sí, que pues. automáticamente es por la funeraria, ¿cierto? Exactamente, usted dice que feo es el carro, bueno, para gustos y colores, no sé, por ahí hay un dicho, siempre va a haber alguien que le gusta, pero usted no lo relaciona con un vehículo donde usted quisiera llevar a su familia, porque inclusive puede pensar que está llamando a la muerte, pues, pero es así, podemos pensar de esa manera. Por ejemplo, cuando usted mira el sol, por ejemplo.
rápido se va imaginando un día lindo, soleado, playa, mira un volcán verde, se imagina rápidamente, usted va a su mente a pensar lo que tiene que relacionar con el color del flyer que usted está viendo o lo que está mencionando, o un splash que tiene unos diferentes colores. Y ya va a ver de que aparte de los, por ejemplo, cuando viene la temporada de Semana Santa, inmediatamente comienzan los colores a jugar entre el azul del mar con el amarillo del sol, y hay unas sombrillas o sombreros de charro, todo eso. O sea, son colores que van identificados con la temporada y la gente empieza a alborotarse por ese tipo de mensajes que nos están, subliminales que nos están mandando. Entonces, el uso de cada tonalidad transmite un significado y provoca una reacción emocional o actitudinal, que es la que nos interesa, de actitud. Ya, primero nos emocionamos y después actuamos. Sí, lo primero que nos entra a nosotros es la emoción y la emoción nos induce a accionar, que en realidad no es para nada ocasional, sino que es desinteresada e involuntaria. ¿Por qué? Porque ya está anclado en nosotros ese sentimiento o esa idea de los colores hacia ir por algo que ya estamos acondicionados. Nos gusta ese color y el azul es del mar, es de ríos, es de agua y nos encanta. Tenemos que ir a esa parte. Se trata de un manejo de colores, la identidad de marca, que va mucho más allá de la armonía visual y del adorno decorativo. Se trata de manejar un lenguaje simbólico que permite hacer uso de una herramienta resonante y emocional. Dijimos, los colores siempre tienen que ver con algo que a nosotros nos gusta. Si el color es correcto en la identidad corporativa, si el color es correcto, genera en la identidad corporativa una respuesta que nosotros queremos, que es la interacción. Queremos que interactúe con nosotros. Y una vez interactuado, ahí se convierte en un lead y es responsabilidad nuestra convertirlo en un cliente. Seguimos con la importancia de los colores en la identidad corporativa de tu marca. No solo tienen significados simbólicos, sino que también provocan determinados sentimientos en los consumidores, como pueden ser la calma, el progreso, el hambre, la aventura, la elegancia, el deseo, la ecología o el poder. El color es clave a la hora de implementar estrategias de branding que pueden resultar efectivas y complementan la fuerza de elementos como el naming o el mensaje descriptivo. El naming son todos los nombres básicamente o las figuras que nosotros utilizamos para conformar un logo, o que tiene que ver con lo que nosotros trasladamos a nuestro público, a nuestra audiencia, y que son propios o que nos hemos empoderado de esos elementos para trasladarlo. O el mensaje descriptivo, perdón. La capacidad incuestionable de los colores en el momento de modificar las percepciones, cómo nos perciben los clientes e incluso ser un factor clave a la hora de elegir una marca. Yo les decía ayer, creo, o antier, ¿sí? De que a mí me gusta un color determinado, el azul me encanta y me encanta mucho el celeste también. Entonces, yo decía, involuntariamente prefiero ir a comprar. Si a mí me ponen dos empresas que venden lo mismo y cuestan lo mismo, digamos, que casi no se da, yo prefiero ir a la tienda donde tiene el color que a mí me identifica, porque me da una idea diferente y yo
Esa empresa, a través de ese color, logra que yo me identifique con esa marca. Hago clic, bueno, y voy. Y sucede esto, la preferencia que yo voy a tener hacia una marca. Los consumidores cada vez reciben más y más impactos sensoriales. Pues sí, cuando nosotros abrimos Instagram, rápido sale Facebook, todos, y nos están mandando un montón de información que va directamente a... Son hasta invasivos, pues, ¿verdad? Entonces, están llegando a nuestra mente. Entonces, existe una amplia variedad de herramientas para llegar a los usuarios de una manera más eficaz y directa. ¿Por qué? Lo que ahora importa en realidad, tal cual es la velocidad de revisar un documento o de ver las redes sociales o de ver el internet, es rapidísimo. Entonces, no tenemos tiempo para estarlo perdiendo y debemos de encontrar las maneras de hacer que sea atractivo. Yo regreso al marketing tradicional como para compararlo con esto. Cuando usted va en la calle y mira una vitrina bellamente adornada y sobre todo con los colores que le encanta, usted entra. Lo mismo sucede en internet. Si a usted de inmediato mira un color que le atrae y la forma de cómo está estructurado un flyers o una página web o un anuncio que usted está pasando, inmediatamente se queda. Inclusive, hay anuncios visuales muy ricos que casi que le obligan muy sutilmente o sensorialmente a quedarse. Y hay otros que son bonitos, pero algo tienen que no me atrae y usted rápido le da skip o saltar o le da, o solo espera los 3 segundos o el conteo y usted le da saltarlo, ¿verdad? De eso se trata. Por eso insisto, los diseñadores gráficos que ustedes contraten en un momento determinado o la compañía o ustedes. Tienen que hacer siempre un pequeño sondeo de mercado, no un estudio completo porque es muy caro. Perdón, pero pueden hacer un pequeño sondeo y trasladarle la idea que las personas le han comunicado, 5, 10 personas, 15 personas a lo sumo, que le han dado el input y ustedes pueden... decir si tiene o no tiene razón, si le gusta o no le gusta el comentario, y lo que usted recoge, llevarlo al diseñador gráfico que le va a diseñar su logo o que le puede hacer algún cambio de ese logo, porque ellos están muy enterados de la psicología de los colores y no tiene que estar alejado de lo que a usted le gusta también. ¿Ya? Bien, no todas las reglas valen si, ni son universales para cualquier compañía, ¿no? Pero la construcción cromática o de colores es prácticamente obligatoria para atraer al público objetivo de manera congruente. Uno de los elementos de mayor importancia para llamar la atención, conectar y enamorar al consumidor es el color en la identidad corporativa, factor que expresa consciente o inconscientemente lo que tu marca quiere decir, vender, transmitir o generar esa interacción que es lo que todo el mundo anda buscando. Yo quiero un like, quiero que me escribas, quiero que opines, quiero que me des tus opiniones, que lo trascendas, que lo compartas. Entonces, solo se va a lograr cuando mi identidad de marca o la identidad corporativa que yo he transmitido a las personas es capaz de generar ese gusto en mi mente para que yo con gusto quiera transmitirlo a otras personas. Así es que eso es lo que les he tratado de decir durante todo este tiempo, de cómo tienen que actuar las personas que estamos tratando de atraer, de ganar la lealtad de los clientes, de los leads, de las personas que nos están viendo o que están interesados en los productos que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que hacer diferencia utilizando colores adecuados para
el servicio o el producto que corresponde. Así es que yo no voy a, por ejemplo, hay una empresa que se llama Party Time, que es, vende todas las cosas de piñatas para niños. Y yo recuerdo que una vez fui cuando todavía le celebrábamos los cumpleaños de los niños y pedí globos negros, me lo querían. Y me dice, negros para una fiesta, me dice. No es Halloween, me dijo. O sea, ya psicológicamente estamos ubicados. Estamos. ¿Cómo se los explico? Yo porque quería hacer algo conceptual, ¿no? Pero inmediatamente fue un rechazo de la persona que me iba a vender. Entonces, yo no sé si porque al final no tenía, pero luego, pensando realmente en la teoría, en la psicología de los colores, sí tiene que ver porque nadie anda buscando globos negros para una fiesta, pues. Sí. Nos dejamos ir por el rosado para las niñas para la fiesta rosa, pues, o la fiesta clavel, o lo que sea, pues. Pero bueno, eso es lo que es la psicología de los colores. Aquí les pongo, por ejemplo, podemos ver los colores negros. Está iTunes, Playboy, Nike, la BBC, sobriedad, elegancia, ¿verdad? Entonces, con esto ustedes van a poder comparar los colores que antes les di y van a ver cuáles son las características que tienen los colores. Por ejemplo, aquí no hay tipos pero pueden ver los tipos de que ellos se han apropiado, hacer la media comparación con lo que les dije, cuáles son los más usados, para que ustedes puedan hacer una comparación. Levi's, Coca-Cola, la Shell usa amarillo con rojo, ¿verdad? Así es que eso es lo que les he querido compartir esta noche. Voy a pasarles lista. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces no voy a dejar de compartir por si alguno, bueno, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, en este momento voy a pasar lista. Pongan atención, por favor. Déjenme ver aquí, ok, aquí estamos. Algunos ya les pasé, pero a otros no pude. Alejandra Yamilet. Alejandra, si hay alguien, bueno, voy a dejar de compartir para tener más claro el panorama. Bueno, Alejandra no está, ¿no? Perfecto. Alison, Nicole. Alison. No. Amalia Lorena Cuellar. Presente. Gracias. Belén, Andrea Belén. Ah, bueno, aquí está Ana Georgina, que ya le puse también asistencia. Amalia Lorena, que acaba de contestar. Ana Georgina, que está presente. Andrea Belén, que no está. Berenice Yamilet. Berenice. Presente. Gracias. Carlos Ricardo, que ya está. Carmen René Torres, también. Daniel Alejandro Mojica. Presente. Gracias. Elena Araceli. Elena Araceli. Presente. Gracias. Elio Francisco. Presente, profe. Gracias. Elizabeth Abigail.
Abby. Presente. Sí, ya la había visto por ahí. Sí, gracias, Abby. Giselle Maricruz. Giselle Maricruz. Ivette Noemí Erazo. Ivette. Bueno, no está. Giselle sí está, ¿verdad? Giselle. Luz Adriana. Luz Adriana. Ok. Perfecto. Luz Adriana. Marta María Arriola. Marta María Arriola. Natalia Marcela. Natalie. Presente. Gracias. Paola también, ¿verdad? Por ahí la vi. Rosa Minta también la vi. Sofía Abigail también, ¿verdad? Presente. Sí. Xiomara Karina Mejía. Xiomara. Me pareció haberla visto, pero bueno. Sí, profe, quizás es que el internet les está fallando a muchas. Sí, yo, es que, ajá, cabal, yo vi eso. Jacqueline Nivet también, ¿verdad? Presente. Sí. Y Jenny Lisset. Jenny Presente. Lisset. Presente. Perfecto. Ana Georgina escribió al chat y aquí Abigail Guzmán también que están presentes, pero no han entrado a su micrófono. Sí. Vamos a ver. Sí, Ana Georgina, sí, vi que entró también. Fue de las primeras que le puse y Abigail también. Abigail Guzmán, ¿verdad? Tengo dos Abigail, ¿no? Sí, Lick, le dije Sí. presente, pero no sé si me escuchó. No, Elena. Vamos a ver. Elix, Abigail. Abigail. Sí, Eli. Sí, Eli Abigail Guzmán. Sí. Sí, pero hay otra Abigail también, me parece, por aquí. Sí, Sofía Abigail también está presente. Lick. Ok, bueno, bueno, mañana vamos a ver, vamos a entrar ya en otro, ya pueden hacer pueden hacer el examen de medio curso. Yo lo estuve revisando y está bastante factible. Ya tenemos todos los elementos necesarios. También decirles que va a haber otro curso donde creo que ya les comunicaron, se va a ver un poco de las ventas y también parte del email marketing. El email marketing se creía que iba como en declive, pero en Europa el 60% de algunos negocios virtuales o digitales han sido generados o iniciaron con el email marketing. Entonces, eso es una tremenda herramienta que se va a estar viendo, creo que a partir de la otra semana, y va a ser de las 8 a las 9. Así es que vamos a estarnos viendo por ahí, voy a tener el gusto de darla y entonces ustedes van a estar ahí también. Bien, ¿hay algo que quieran preguntar? ¿Alguna consulta? Oh, a mí me notó, ¿verdad? Jaime Barahona. Sí, Jaime Roberto. Oh, claro, Alexia. Ok, déjenme ver, Jaime. Sí, fue De ese otro el curso que está primero. mencionando no me han dicho nada a mí. No sé, Ah, de no verdad. sabía, no estaba enterado. Ah, bueno, consulten con la administración, ¿verdad? Porque ahí en el curso pueden, o llamen, porque está ese curso ya está. Va a estar bien interesante, porque yo les comentaba que en mi experiencia
Por ejemplo, bueno, sí hice un estudio, un posgrado de mercadeo después de graduarme en administración de empresas, pero les comentaba que he sido, digamos, más del área de ventas que mercadólogo. Entonces, cuando comencé, pero como llegué a ser gerente de ventas y mercadeo, entonces tuve que hacer mucho mercadeo. Y luego en el ir y venir de mi experiencia, he también trabajado haciendo estudios de mercado y todo. Ahora que he entrado mucho más en el marketing digital y ahí estamos. Pero sí, digamos, eso es parte de mi fortaleza. Pues, me gusta mucho. Licenciado, ahí dice Luz Adriana que le está fallando el micrófono, y si la mencionó. A Luz Adriana, probablemente no, déjenme ver. Okay. Luz Yo iré, Adriana. Noemí, no sé si me puede. Perdón, perdón. Luz Adriana. Ah, cabal. Estaba así. Y me pareció, sí, me pareció verla. ¿Quién dijo después? Ivette. Ivette Noemí. Sí. Ok, perfecto, le había puesto cero, mire. Sí, aquí estamos. Inasistencia, es que me extrañaba, por eso no quise cerrar esto. Va a ver de nuevo a los que no he encontrado: Alejandra Yamilet, Alison Nicole, Andrea Belén, Giselle Maricruz. Presente. ¿Usted está, Giselle? Le había puesto inasistencia. Lo siento, profesor, que ando un poco enferma. No, ajá, está bien, no hay Digamos. problema. Marta María Arriola. Bueno, si es que me aparecen 19, yo mucho menos que lo que había pasado consulta. Perdón, asistencia. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana entramos ya en la tercera sección. Vamos a hablar de un tema parecido, pero ya nos estamos saliendo un poco de la parte. Mañana vamos a ver algo de transiciones. El tema habla de transiciones, pero también hay animaciones. Es puro PowerPoint, ¿verdad? Vamos a ver un poco de eso y que también tiene que ver con la coherencia visual de lo que queremos hacer. Así es que por ahora, pues fue un gusto saludarlos y gracias a Dios la lluvia nos dejó y no hubo mayores problemas. Que estén bien entonces. Ya les digo, hagan por favor el de medio curso. Si tienen alguna consulta, pueden conectarse conmigo y hacer una llamada o hacer una consulta para que yo les pueda orientar a lo que. No les voy a dar la respuesta, pero la voy a orientar. ¿Verdad? Bueno, pues que estén bien. Feliz noche. Gracias, Feliz Luis. noche, Gracias, hermano. licenciado. Gracias. Chao. Que Buenas estén bien. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Adiós, adiós.